Costa Rica es mi patria querida y por ella mi vida daría. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservar la de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos. Aún nos queda mucho por delante. Quédate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Si nos quedamos en casa, si guardamos la distancia a los que salimos a trabajar, si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos, Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker. Luchó para acabar con el analfabetismo. Y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica. El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún queda mucho partido por delante. Hoy le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida, tocando a las personas que queremos bien solo con el corazón. Unite al equipo que, cuidándonos desde nuestros hogares o guardando distancia en la calle y el trabajo, luchamos por nuestra patria, porque el coronavirus no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Muy buenas tardes, muchas gracias por sintonizar esta conferencia de prensa donde el Gobierno de la República explica los esfuerzos conjuntos y la coordinación institucional para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Nos acompaña hoy el señor, el doctor y ministro de Salud, don Daniel Salas, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, y el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor don Mario Ruiz. De inmediato vamos a escuchar el reporte epidemiológico del doctor Salas y además una serie de medidas que estaría anunciando hoy el ministro Salas. ¿No las tenés? Bueno, muy buenas tardes a doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja, don Alexander Solís, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, y a todos los que están siguiendo la transmisión el día de hoy. Para ir dando el informe epidemiológico, tendríamos que al ser 3 de junio se registran 52 casos nuevos de COVID-19 y estamos alcanzando un total de 1.157 casos confirmados desde inicio de marzo, que fue cuando empezamos a reportar casos. Tenemos en esto un rango de edad que va desde los 5 días hasta los 89 años de edad. Serían 542 mujeres, 615 hombres, de los cuales 913 son costarricenses y 244 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 73 cantones. Se suma Guatuso a la lista de cantones que tienen casos positivos por COVID-19. Por edad, la distribución corresponde con 989 adultos, 60 personas mayores y 108 menores de edad. En cuanto a los recuperados, tenemos 685 personas que han registrado su estatus de recuperación.
distribuidos en 65 cantones. Se suma a la lista de cantones con casos recuperados el cantón de Guásimo. Los casos recuperados tienen un rango de edad que va desde el año hasta los 86 años. 329 mujeres, 356 hombres. Por edad tenemos 617 adultos, 32 personas mayores y 36 menores de edad. Se registran 10 lamentables fallecimientos, como lo hemos informado desde días anteriores. Corresponde a una mujer y 9 hombres. El rango de edad va desde los 45 hasta los 87 años. Al ser 3 de junio, 21 personas se encuentran en estado de hospitalización, 5 de ellas se encuentran en cuidados intensivos. El rango de edad va desde los 0 hasta los 72 años. Al día de hoy se han descartado un total de 19.037 personas y se han procesado un total de 27.882 muestras. Con respecto a este asunto de las pruebas, es importante indicar también el balance que tenemos al día de hoy. En lo que es la Caja Costarricense de Seguro Social tenemos 17.000 pruebas disponibles y en Inciensa tenemos 8.000 pruebas disponibles para un total de 25.000 pruebas disponibles en el país para seguir trabajando en las diferentes estrategias de captación de casos por COVID-19. Igualmente, ustedes, bueno, se preguntarán, hoy es el día en que más casos se han registrado confirmados positivos por COVID en nuestro país. Y justamente, pues, ya algunas de las medidas que anunciamos ayer van muy dirigidas a tratar de impedir que haya más transmisión, que haya más casos en zonas específicas. Al respecto, justamente, y siguiendo esa dinámica, sabemos que estos 52 casos están más concentrados en ciertos distritos, especialmente hacia la zona norte del país. Ahora, don Alexander Solís nos va justamente a indicar por qué vamos a elevar el nivel de alerta a un nivel de alerta naranja en esos distritos y vamos a tomar mayores restricciones en los mismos para evitar que la misma dinámica en esos lugares haga que se den aún más casos de lo que estamos registrando. Indicamos esas medidas que se van a tomar a partir de las 12:30. Son y buscan evitar que haya mayor casos, mayor eventualidad de transmisiones que puedan afectar y convertirse en una transmisión comunitaria, que es el fin último que hemos todos los costarricenses estamos buscando, justamente evitar llegar a ese punto de la transmisión comunitaria. También yo quiero referirme proactivamente al dato de la filtración o al tema de la filtración de los datos. Es cierto que en redes sociales y en diferentes medios ha estado circulando el dato de que hoy teníamos entre 53 a 52 casos. Justamente nosotros hemos estado preocupados por esa filtración y vamos a hacer una investigación interna para dar con los responsables de que se esté dando esa filtración, tanto en la Caja Costarricense como en el Ministerio de Salud. Yo quiero aclarar que la presentación como tal que estuvo circulando hoy no es del Ministerio de Salud, es de la Caja, pero aquí los dos manejamos la información y vamos a hacer la investigación ambas instituciones y agradecemos muchísimo, el doctor también Mario Ruiz se va a referir al tema, el profesionalismo con que han manejado muchos de los medios de comunicación, el tema de que nosotros en esta conferencia o a través de los comunicados de prensa somos los que oficializamos la información. En realidad es el Ministerio de Salud el que oficializa la información y que hasta que esta no esté dada, pues ese es el dato justamente, el dato oficial cuando se da a conocimiento en un comunicado o en una conferencia. Hay días que ha habido filtración y los datos no coinciden. Hoy pues sí estuvo coincidiendo y créanme que eso es una falta a la ética. Estamos muy molestos como jerarcas de que esta situación se siga dando y llamamos, y todos vamos a hacer la investigación, pero llamamos a esas personas que facilitan esa presentación, esos datos y que los dan para que circule fácilmente por redes sociales u otros medios, los llamamos a que cumplan con su deber ético con el manejo de los datos en una situación tan delicada como lo es una pandemia como esta. Gracias.
Muchas gracias al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís, nos va a detallar estas nuevas medidas o esta actualización de las medidas de restricción sanitaria. Muy buenas tardes, doctor Daniel Salas, ministro de Salud, doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social. Como ya lo mencionó el doctor Salas, ante la condición observada en el último corte, hemos tomado la determinación de ampliar el nivel de alerta, elevar el nivel de alerta en los distritos que voy a mencionar seguidamente. El nivel de alerta establecido para estos sitios, recordemos que el país completo está en una condición de alerta amarilla por el COVID-19. Y siempre hemos mencionado que en caso de ser necesario ampliaríamos los niveles de alerta a sitios específicos, y es lo que estamos haciendo en este caso, pasando a un nivel de alerta naranja, un nivel de alerta anaranjada para los distritos de Cariari en el cantón de Pocosí, el distrito de Peñas Blancas en el cantón de San Ramón, los distritos Cañas, el casco central del cantón de Cañas, el distrito central Cañas y Bebedero en el cantón de Cañas, y el distrito de Las Juntas en el cantón de Avangares. Estos distritos que he mencionado, repito, Cariari en Pocosí, Peñas Blancas en San Ramón, Cañas y Bebedero en el cantón de Cañas y Las Juntas en el cantón de Avangares, a partir de este momento están en fase de alerta naranja y por 2 semanas. Eso significa que tienen unas medidas especiales diferenciadas en términos de la circulación y el comercio en estos sitios. Volvemos en este caso de estos distritos a medidas similares a las que se tomaron en el periodo de Semana Santa. En dichos distritos, los fines de semana, la restricción vehicular, operaría de la siguiente manera y a partir del día de mañana a las 5 p.m. y hasta las 5 de la mañana de cada día. Es decir, restricción vehicular aplicable a partir de las 5 p.m. y hasta las 5 de la mañana. Los fines de semana solo podrá circularse por placas pares e impares para trasladarse a supermercados, farmacias, pulperías, abastecedores y servicios de salud. Es importante mencionar que queda habilitado el tránsito por la ruta 1, la autopista General Cañas, la ruta 142, que es la que va de Cañas, Tilarán, La Fortuna, y la ruta número 6, que es la ruta Cañas, Upala. Esta restricción vehicular es igual a la aplicable al resto del país de las 10 de la mañana, de las 10 de la noche a las 7 de la mañana. Reitero, la ruta 1, autopista General Cañas, ruta 142, Cañas, Tilarán, La Fortuna, y ruta 6, Cañas y Upala, quedan sujetas a la restricción vehicular aplicable al resto del país, que va de las 10 de la noche a las 7 de la mañana. El resto de las rutas en los distritos señalados aplica la restricción a partir de las 5 de la tarde. En el caso de los establecimientos, se dispone de una regulación especial para los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento ubicados en los distritos que ya mencioné. La primera condición sería que los establecimientos solo pueden funcionar de lunes a viernes de las 5 de la mañana a las 5 de la tarde. Los fines de semana se mantendrán en funcionamiento únicamente los supermercados, farmacias, pulperías, abastecedores y servicios de salud sin la restricción horaria, así como aquellos establecimientos habilitados de manera excepcional por el Ministerio de Salud.
La lista de las excepciones, tanto para la restricción vehicular como para estos establecimientos autorizados excepcionalmente, se publicará de acuerdo a los parámetros ya establecidos anteriormente y según se había publicado también en Semana Santa, disponible en la página web del Ministerio de Salud. Asimismo, es importante reiterar que ayer también se anunciaron las medidas especiales sobre restricción vehicular diferenciada en algunos cantones y en horario entre las 17 horas y las 5 horas de lunes a viernes. Reitero, esos son Cantón de Guatuso, Cantón de Guásimo, específicamente en el distrito Duacarí, La Cruz, Los Chiles, Pocosí, específicamente en los distritos de Colorado y La Colonia, Cantón de Río Cuarto, San Carlos, específicamente en los distritos de Aguas Arcas, Cutris, Pital y Pocosol, Cantón de Sarapiquí, específicamente en los distritos de Llanuras del Gaspar y Cureña, Siquirres, específicamente en los distritos de Pacuarito y Reventazón y el Cantón de Upala. Asimismo, se estableció una restricción al acceso de navegación en los siguientes ríos: Río Medio Queso, Río Frío, Canales de Tortuguero, Río Colorado y Río Sarapiquí. Quedan exentas las actividades productivas y pesqueras debidamente comprobadas y autorizadas por las autoridades competentes. Es importante mencionar que estas actividades anunciadas ayer rigen a partir de hoy a las 17 horas. Y los distritos sujetos a la alerta naranja, que rige a partir de este momento, tendrían sus medidas a partir de la medianoche de hoy. Muchísimas gracias. Gracias al presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, el doctor Mario Ruiz, quien es el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, nos detallará sobre un egreso que hubo del Centro Especializado de Atención de Pacientes COVID y además de la coordinación institucional de la Caja para enfrentar esta emergencia. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, un cordial saludo al doctor Salas y a don Alex Solís. Yo quiero comenzar con una buena noticia el día de hoy. Egresamos una paciente que ella venía de Santa Cruz y se le dio el tratamiento con plasma convaleciente en el SEACO. Evolucionó muy bien y ya hoy se le dio salida. Ella ya se fue para la casa. Gracias a Dios está muy bien. Y es una de cuatro pacientes a los que les hemos administrado el plasma convaleciente. Aquí agradecerle profundamente al personal del Banco de Sangre, al personal de la Universidad de Costa Rica, al Instituto Clodomiro Picado, que estamos trabajando en conjunto para avanzar en este tipo de terapéuticas. También, como parte de esto mismo, hacerle un llamado a aquellos pacientes que ya han sido dados de alta para que nos ayuden con la donación de plasma. Inclusive, si hay algún paciente que está dado de alta y requiere transporte o que le ayudemos para poder llegar al banco de sangre, contáctenos y nosotros vamos a hacer todo lo posible para conseguir esta donación. También yo quería hablarles sobre la cantidad de camas que tenemos en estos momentos a nivel institucional. Como parte de la emergencia, nosotros hicimos una preparación y tenemos cerca de 1,000 camas disponibles, pero estas camas no son camas de cuidados intensivos, sino que son camas hospitalarias. Y tenemos en estos momentos camas de UCI, 51 camas disponibles. Esto es importante porque ha sido parte de todas las medidas y planes de contingencia que hemos llevado a lo largo de este proceso. Estas 51 camas están disponibles en estos momentos, son unidades de cuidados intensivos y no toman en cuenta las camas del SEACO, que todavía las estamos utilizando para pacientes leves y moderados. En estos momentos en el SEACO tenemos 13 pacientes internados.
También yo quiero agradecerle al personal del Hospital de Niños en conjunto con el personal del Hospital de Liberia, que entre lunes y martes llevaron a cabo todo un operativo en conjunto con la Fuerza Pública, Vigilancia Aérea, que nos apoyó muchísimo, para el traslado de un paciente neonatal desde Liberia al Hospital Nacional de Niños. Este traslado involucró personal de emergencias, especialistas en emergencias, especialistas en neonatología, especialistas en pediatría, y este paciente está recibiendo el mejor cuidado posible por los mejores especialistas en el Hospital Nacional de Niños en estos momentos. Quiero agradecer muchísimo por todo ese esfuerzo. Con respecto a la filtración de la información que se refirió el doctor Salas, en la institución, en la Caja Costarricense de Seguro Social, trabajan cerca de 58 mil funcionarios. Y yo estoy seguro que el 99.9% de estos funcionarios son funcionarios que se rigen por los principios éticos y de profesionalismo. Pero efectivamente se dio una filtración de información esta mañana. Vamos a hacer una investigación administrativa para llegar a las últimas consecuencias y averiguar de dónde se está filtrando esta información. Y hacerle un llamado a estas personas que están filtrando esta información de que estamos ante una pandemia, ante una situación de emergencia nacional, en donde la ética y los principios de profesionalismo y los valores que destacan a los costarricenses tienen que salir adelante y más bien utilizarlos como un estandarte en esta situación. Entonces, no se vale que estemos filtrando información. La investigación ya la solicitamos y en el momento que tengamos los resultados de la misma, se los vamos a informar. También hacerles un llamado a las personas que tienen que salir a trabajar de que respeten las medidas de protección, utilicen los mecanismos de protección adecuados que ha establecido el Ministerio de Salud, y a las personas que van a ir a los hospitales o a las clínicas o a los EBAIS, por favor, solo vayan acompañados si es estrictamente necesario. Si es una persona que puede ir sin acompañante, se lo agradecemos muchísimo. Los horarios de visita se van a regular de nuevo, de hecho ya los tenemos bastante restringidos. Pero por favor, si van a asistir a algún hospital, no asistan acompañados. Tenemos informes de que en el Hospital Calderón Guardia se están haciendo unas filas en donde inclusive hay niños, adultos mayores, y no son precisamente las personas que están teniendo la cita pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz. Vamos a iniciar con el periodo de consultas con los medios de comunicación que se acreditaron para solventar sus preguntas el día de hoy aquí en el auditorio de la Casa Presidencial. Iniciamos con la consulta de Sebastián Rodríguez del medio de comunicación ameliarueda.com. Por favor, nos indica hacia quién va dirigida la consulta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta va dirigida para el ministro de Salud. Mi pregunta es sobre cuáles son las razones de ese aumento de casos, es decir, cuál es el nexo, y si alguno está ligado con transportistas de alguna forma. También si se están valorando, en vista del aumento de los casos, endurecer un poquito más las medidas a nivel nacional. Muchas gracias, Sebastián. Sí, con respecto al aumento de casos que se ha reportado últimamente, lo cierto es que se ha dado justamente en cantones o en distritos que donde estamos tomando este nivel de alerta anaranjada, y no ha sido tanto por un contacto, por ejemplo, claro que sí ha habido contacto familiar, ha habido en el núcleo familiar, recordemos que es muy difícil, por eso manejamos el término de burbuja social, pero sí se ha visto muy relacionado con actividades más agrícolas o de empaque o de ese tipo de actividades que sí están como haciendo que el aumento de casos sea más fuerte. Con respecto a si ha habido influencia o no de transportistas, recordemos que todavía incluso de un caso que tuvimos hace como prácticamente un mes ya, un poco, que originó un brote en Liberia, en Bagaces y en Cañas. Ya prácticamente no hay casos, pero todavía se siguen reportando algunos, digamos, casos poquitos que han surgido a raíz de ese transportista. Pero lo cierto es que en este momento, obviamente, pues hubo una detención y hemos manejado ahora un protocolo mucho más estricto para evitar que se generen casos por transportistas. Y con respecto a endurecer las medidas a nivel nacional, eso va a depender mucho de las características de cómo los datos de los casos nuevos se van, van representando una amenaza en diferentes partes del país, en donde pueden existir
existir un aumento en el porcentaje de casos que no tengan nexo, que se están captando por otras vigilancias que no son las vigilancias de establecidas en los lineamientos de la parte de lo que son nexos epidemiológicos, y que pues ya indicamos también que representan especialmente en zonas de mayor riesgo, porque hay una situación de densidad poblacional, de dificultad para mantener las acciones de confinamiento, ¿verdad? Entonces todo eso va a depender justamente de esas características, pero por el momento consideramos que en esos sitios específicos que ya mencionó don Alexander Solís, son los sitios que en este momento están representando un riesgo incrementado de que exista pues una transmisión mayor. O sea, como indicamos, transmisión local existe, estamos en fase 3, pero no hemos logrado, gracias a Dios, la transmisión comunitaria, y ese es nuestro fin último. Gracias, doctor. Permítame, la siguiente consulta es por parte de Oscar Ulloa de Noticias Repretel. Oscar, por favor, nos indica hacia quién va dirigida su consulta. Sí, buenas tardes a los jerarcas y a todos. Quería saber sobre el tema de la filtración de datos. No sé si don Daniel o don Mario. Quisiera saber primero qué se exponen los funcionarios que estarían siendo investigados, o si se demuestra o no. Y por qué no publicar el dato, no sé, temprano en la web, o qué opciones están valorando ustedes para evitar esto, que pasa todos los días. Llegan múltiples chats por WhatsApp a diario. Creo que a todo el mundo, aquí todos sabíamos, el dato es de temprano. ¿Y por qué seguirlo guardando hasta la 1 de la tarde? ¿Por qué no publicarlo temprano y ya venir aquí dar contexto y medidas cada mediodía, y explicar un poco cuál es la cadena de transmisión de datos, si eso primero sale de la caja, pasa a salud, en manos de cuánta gente está? Sobre el tema de las pruebas, don Daniel, ayer doña Diala Jiménez, la ministra de Comercio Exterior, le decía a los diputados de la Comisión de Seguridad que estaban escaseando y por eso no se están aplicando las pruebas a transportistas extranjeros y también a los repatriados. Tal vez con el dato que usted da ahora de la cantidad de pruebas que hay, ¿cómo se están dosificando? ¿Cuál es el criterio para aplicarlas? ¿A quién sí y a quién no? Tal vez explicar eso. Y por último, sobre el número de los 52 casos, don Daniel, disculpen también a los colegas, hay que alarmarse o no, porque el número por sí solo puede sonar muy alto, pero no hay que perder de vista que, aunque se reportan esos números altos todos los días, llevamos bastantes días sin nuevos fallecidos, el dato de hospitalización es baja, entonces tal vez poner en contexto eso, hay que alarmarse o no, un nuevo llamado a reaccionar. Gracias, buenas tardes. Gracias, Oscar Ulloa, Noticias Repretel. Si gusta, inicia el doctor Salas, y si gusta complementarlo el doctor Ruiz, gerente médico de la caja, la consulta en relación a los datos. Ok, muy bien. Con respecto a las sanciones que se pueden imponer si se justamente se encuentran las personas que tienen esta tendencia o esta debilidad de no guardar los datos en el círculo que tiene que ser guardado justamente dentro de los profesionales de salud, pues se exponen a diferentes tipos de sanciones y posiblemente van desde suspensiones, y si se comprueba que ha habido ya un asunto sistemático con toda la alevosía, se puede perfectamente hablar de hasta un despido. Eso va a depender justamente de lo que los resultados de la investigación. Es muy difícil en este momento decir, porque eso va a depender de lo que se encuentre, pero sí, estos se exponen a sanciones importantes que van desde suspensión hasta cosas incluso mayores. Con respecto a la cadena que se maneja para ese tipo de información, recordemos que aquí estamos manejando la información completa, la tiene el Ministerio de Salud. La gran mayoría de la información sale de la Caja Costarricense de Seguro Social. El asunto con, por ejemplo, Inciensa en este momento maneja los recuperados, porque por lineamiento ellos son los que manejan los exámenes que se hacen para decretar o determinar el estatus de recuperación. También el Ministerio recibe lo que viene del sector privado. Por ejemplo, en estos 52 casos, son 52 casos que todos fueron captados o fueron analizados a través de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hay momentos en que se suman unos cuantos más, principalmente por el sector privado, pero esa cadena, la Caja genera la información, hace dos cortes, la envía al Ministerio, el Ministerio termina de consolidar, y por eso es que nosotros damos a conocer la información justamente al mediodía, cuando tenemos ya todo consolidado y desagregado por sexo, por cantón, por los recuperados también, el estatus, los grupos de edad y toda esa información que siempre estamos dando. Con respecto
a las pruebas, bueno, ya indicamos, tenemos en este momento 25.000 pruebas. Tal vez lo que la ministra Jiménez quiso decir es que, por ejemplo, en el caso de los repatriados, que ya son recibidos con una orden sanitaria, ellos van directo a un confinamiento. Y en realidad esa es la medida que se busca cuando usted hace una prueba y tiene positividad. Lo que se busca es alcanzar ese grado de confinamiento. Entonces, pensando en hacer justamente un mejor uso de las pruebas y dedicarlas en lugares en donde, por ejemplo, no tenemos una sospecha eventualmente, que hacemos una vigilancia amplificada para captar casos, entonces poder disponer esas pruebas de una forma mucho más efectiva. Como indico, si uno encuentra a alguien positivo, eso deriva en todo lo que es el confinamiento, la cuarentena o el aislamiento, de tanto de él como eventualmente de los familiares. Y recordemos que también, obviamente, los que vienen repatriados, que vienen con síntomas presentes de COVID-19, sí se les sigue haciendo las pruebas. Igual, si en el tiempo de los 14 días que están en periodo de aislamiento, tienen síntomas, también se les va a hacer las pruebas. Entonces, por eso es que esa lógica justamente de las pruebas y cómo se usan, pues responde también a las medidas que se pueden tomar ulteriores a la detección o no del caso. Y con respecto a, usted mencionaba que si tenemos hoy 52 casos, ¿qué tan grave es eso o no? Bueno, nosotros justamente con base en ese análisis de los dónde están los casos, de cómo se han comportado, en dónde están ubicados, es que hemos tomado esa decisión de elevar el nivel de alerta a naranja en los distritos específicos que ya mencionó don Alex. ¿Para qué? Justamente para buscar una menor exposición y eventualmente una transmisión mayor. Y sabemos que obviamente lo que ocurre en esos distritos, en esas zonas, pues puede repercutir también a nivel nacional. Así que esto va también rápidamente en evolución. No es que estamos tomando esa medida de que en esos lugares se va a hacer una alerta anaranjada y que eso se va a mantener estrictamente para el resto del país por 15 días. O sea, esto es dinámico, está en constante análisis, puede cambiar y en ese momento pues lo que corresponde es hacer ese tipo de acciones focalizadas a nivel geográfico que ya lo habíamos anunciado. O sea, era una posibilidad justamente manejar, porque no tiene sentido cerrar, ¿verdad?, restringir en lugares que tienen cero casos o que tienen un riesgo ya muy confinado, muy determinado, y empezar a hacer un cierre generalizado como lo habíamos hecho anteriormente, porque también pues el mismo hecho de haber estado ya 3 meses lidiando con el virus y viendo su comportamiento, pues también nos da esa capacidad de análisis y de tomar esas decisiones mucho más estratificadas y específicas en lugares que ya fueron mencionados. Doctor Ruiz, perdón, colegas, tenemos que seguir con el orden de las consultas. Doctor Ruiz, por favor, para que usted pueda complementar la respuesta, tenemos 5 colegas más que tienen consultas. Con respecto a cuáles son las medidas en la Caja Costarricense de Seguro Social, si se logra determinar que hay una falta y la falta es grave, inclusive hasta el despido puede ser a lo que se recurra, siempre siguiendo toda la normativa institucional y todas las normativas de relaciones laborales. Con respecto a lo que decía el doctor Salas respecto a la gravedad de 52 casos, nosotros tenemos que recordar que en estos momentos en toda Latinoamérica hay una situación complicada con respecto a los casos COVID. Perú, Chile, Nicaragua, Colombia, países de Centroamérica están pasando por una situación en donde hay más casos, hay más gente internada, pero las medidas que hemos tomado hasta el momento han sido efectivas. Ahora lo que tenemos que hacer es tratar de que seguir con las medidas de prevención, sobre todo a nivel individual y a nivel personal. El lavado de manos, si vamos a trabajar, el utilizar los dispositivos de protección, cuidarnos, cuidar a nuestros adultos mayores, a nuestros viejitos, cuidar a las personas de riesgo, que son las personas que están más expuestas a complicarse. Hay una capacidad hospitalaria que nos ha dado tiempo de ir aumentando, inclusive con las 88 camas que creamos en el SEACO, más las camas que se han habilitado en los diferentes centros hospitalarios. Inclusive, en algún momento hasta instruimos a los directores de los centros a que reparen ventiladores que estuvieran en desuso, y así hemos reparado cerca de 20 ventiladores que vienen a apoyar a los 540 que ya teníamos. Y probablemente vamos a poder aumentar un poquito más esa capacidad, pero aquí lo que hay que hacer es un llamado a la responsabilidad individual y a la responsabilidad como familia para respetar esas burbujas sociales de que habla el doctor Salas. Eso nos va a permitir salir adelante de esta crisis. Alan Arroyo, su consulta por parte de Noticias Colombia, por favor, y nos indica hacia quién va dirigida su consulta.
Buenas tardes a los jerarcas, a los presentes y los que nos están siguiendo. Dos preguntas muy rápidas para el doctor Daniel Salas. Es la primera vez quizá que se filtra el documento como tal, completo, de la Caja Costarricense de Seguro Social en este caso. Sí nos llama la atención el dato, y le voy a pedir que si nos lo puede confirmar, de casos sospechosos que se venía compartiendo al principio de la pandemia, se dejó de compartir, pero ¿cómo ha sido ese comportamiento de casos sospechosos que tanto cambian día a día y cómo lo evalúan ustedes? Y para el doctor Ruiz, con el tema de las filtraciones, le quería consultar cómo avanzan las investigaciones. No es la primera vez que se filtra información, ya teníamos el caso del Hospital México, que recuerdo un fin de semana ustedes fueron muy vehementes en el tema. ¿Cómo ha avanzado esa investigación? Porque los avances de las primeras investigaciones pueden dar también una señal a los funcionarios de que, bueno, se van a tomar las medidas y que no va a pasar impune, por decirlo así, ese tipo de filtraciones. Muchísimas gracias. Ministro de Salud, y de seguido el doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja. Sí, como ya indicamos, el tema de la filtración nos provoca mucha indignación a los jerarcas, y yo creo de verdad que eso provoca un montón de zozobra, de asuntos, de especulaciones, de cosas que no deberían estarse presentando en medio de una pandemia. Y yo pienso que las personas que están a cargo de esta información son personas que han sido llamadas porque cumplen con requisitos de una idoneidad para ser aptas para el puesto en que están y servir al país. En realidad es un honor cualquier puesto que estemos, y yo creo que esa responsabilidad, ese honor, tenemos que siempre tenerlo presente en el momento que tenemos información como esta y no darla a conocer de una forma como la que se está dando. Con respecto a los casos sospechosos, ya hemos indicado, o sea, nosotros la cantidad de casos sospechosos, que son personas que pueden tener un nexo, que pueden tener perfectamente pérdida del olfato, que pueden tener algún viaje al exterior y que eventualmente tienen algún tipo de síntoma, es muy cambiante, varía constantemente, ahí pueden haber muchos cortes al día, y por eso es que justamente la información hemos preferido no darla, porque es una información muy cambiante y que perfectamente en cuestión de 2 horas ya podemos tener una cantidad muy diferente de sospechosos. Obviamente, pues la cantidad de sospechosos se va también comportando con respecto a la cantidad de positivos. O sea, entre más positivos tengamos, pues uno claro que entiende que va a haber una cantidad mayor de sospechosos y que muchos de esos también se van descartando. Eso incluso se va también evidenciando en el número de personas descartadas, que pues obviamente mientras ese número sea incrementado, mayor, sabemos que han sido personas que en algún momento fueron sospechosas. Doctor Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, para complementar la consulta del periodista de Noticias Colombia, Alan Arroyo. Sí, hoy se dio un fenómeno muy interesante analizando esta fuga de información, y es que la fuga se replicó en redes sociales, pero no se replicó en ningún medio oficial, y eso yo quería también agradecérselo y reconocérselo a los medios de comunicación, de que se están apegando a la fuente oficial, que es el Ministerio de Salud, que fue lo que nos pasó diferente cuando fue la fuga de información o la probable fuga de información del Hospital México. Este caso está bajo investigación. Yo he hablado personalmente con el doctor Douglas Montero respecto a cómo va esta situación, y todavía no está lista la investigación como tal. En el momento que la tengamos toda formalmente, la haremos saber con total transparencia respecto a cuál es el resultado de la misma. Muchas gracias. Rita Valverde, de Costa Rica Noticias, INAR, su consulta, y hacia quién va dirigida su pregunta. Buenas tardes a todos. La primera consulta sería para el señor ministro. Don Daniel, quisiéramos saber si hay avances de la investigación del bebé prematuro que contrajo COVID en el Hospital de Liberia. Ayer usted mencionaba que eso está todavía en proceso, pero que queríamos saber si podemos pues confirmar o hablar de que fue un contagio a través de alguno de los funcionarios que trabajan ahí en el hospital, así como se sabe de que no fue contagio por los padres. Porque, pues, además de lo que decimos es que no hay otra, no, el bebé no tuvo contacto con nadie más del hospital. Entonces, ¿qué es lo que todavía está en investigación para poder decir que fue alguno de los funcionarios? Y segunda consulta sería para el doctor Ruiz, si nos puede aclarar si ustedes creen que hay dificultades a la hora de detectar los casos intrahospitalarios. Ponemos el caso del Hospital de San Carlos.
en donde dos pacientes ingresaron, no tenían que ver los síntomas con el COVID y bueno, después se les detecta. Y ya ellos habían compartido con varios pacientes o funcionarios del hospital. Por último, es una precisión tal vez de don Alex, si la restricción vehicular de Pocosí, de Guásimo, incluye la de la ruta, al paso de la ruta 32, la restricción de los vehículos. Muchas gracias. Rita. Si gusta, el doctor don Mario Ruiz va a precisar esta consulta de la colega Rita Valverde de Costa Rica Noticias y de seguido el presidente ejecutivo de la CNE. Con respecto al paciente del traslado de, neonatal que se realizó del Hospital de Liberia al Hospital de Niños, la familia nos pidió expresamente guardar privacidad respecto a la condición del paciente y nosotros somos 100% respetuosos de esta necesidad. Sí, hay que recalcar que siempre, como parte de los protocolos que se realizan, se repiten las pruebas diagnósticas. En estos momentos, paciente que consultó por una descompensación diabética, ni siquiera era por COVID como tal, fue manejado en la sala de shock del hospital, recibió la mejor atención posible para la descompensación diabética y después el paciente comenzó con sintomatología respiratoria. Como parte del protocolo que se realiza en conjunto con el Ministerio de Salud, inmediatamente se activa todo un mecanismo donde se testea a todas las personas que estuvieron en contacto con el paciente. Luego de este testeo, se mandaron para la casa como medida de precaución a cerca de 30 funcionarios. Pero de estos 30, no quiere decir que todos estén positivos. De hecho, han dado positivos creo que 2 o 4 funcionarios. El número exacto no lo manejo en estos momentos. Hubo otro paciente que estaba internado por un síndrome de Guillain-Barré, que es una patología neuromuscular. Y este paciente presentó una complicación que hizo sospechar de COVID. Se le tomó la prueba y efectivamente dio positivo. Inmediatamente se activó todo este protocolo otra vez, se hace un barrido epidemiológico, que es casi un trabajo detectivesco que realiza el Ministerio de Salud en conjunto con la Caja, y se identificó cerca de 15 funcionarios, creo, que también se les tomaron pruebas a los que tenían factores de riesgo o que estuvieron en contacto mucho tiempo con el paciente y se envían a la casa como medida preventiva. Aquí la ventaja es que ya tenemos un registro de elegibles que se comenzó a trabajar al inicio de esta pandemia, y todos los funcionarios, o al menos una gran mayoría del Hospital de San Carlos, fueron sustituidos y el hospital mantiene su funcionamiento normal. Igual esta situación se presentó ayer en el Hospital de Grecia. Hubo un paciente que estaba por quemaduras, ni siquiera por COVID, comenzó con síntomas respiratorios, se le tomó la muestra y dio positivo y se hace un barrido epidemiológico. Es algo que, sacando lo positivo, hemos aprendido a manejar o a lidiar esta enfermedad desde el primer caso que se presentó en el Hospital de Alajuela. Muchas gracias. Don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, para hacer la precisión sobre la restricción vehicular. Muchas gracias. En el caso particular del cantón de Guásimo, la restricción aplica para el distrito de Ducarí. Este distrito no tiene relación con la ruta 32 y, para precisar un poquito más, estaríamos hablando de los poblados de Aguas Gatas, Carambola, Castaño, Esperanza, Fruta de Pan, Limbo y Zancudo, en el distrito de Ducarí, en el cantón de Guásimo.
Muchas gracias, don Alexander. Continuamos con la pregunta de Charon Cascante, de Grupo Extra, Diario Extra. Charon, por favor, nos indica hacia quién va dirigida su consulta. Hola, buenas tardes. Para don Mario sería. Don Mario, quería que me hablara un poco de esta paciente que ya logran dar de alta, la que le aplicaron el plasma convaleciente. ¿Cuánto tiempo estuvo ella en el SEACO? ¿Cuánto tiempo le aplicaron este plasma? ¿Y cómo fue la reacción día con día después de esta terapia? ¿Y cómo están reaccionando los otros tres pacientes a los que se les aplicó? Además, usted decía que van a dar los resultados de la investigación que logren con esto de la filtración de información. Quería nada más que me recalcara si sí la van a dar a conocer públicamente o va a pasar, como en el caso de la Marcial Fallas, con la prueba que le negaron al señor, que dijeron que ya tenían los resultados, que mandaron recomendaciones, pero nadie de la opinión pública ni prensa conoce esos resultados. Y nada más, don Daniel, quería ver cómo van a garantizar el cumplimiento de estas medidas focalizadas, porque son zonas que tienen muy poco personal policial, que son los que están ayudando en este tema de que se cumplan todas las pautas que ustedes están dando como autoridades de salud. ¿Cómo se va a garantizar este cumplimiento de medidas para evitar un aumento de los casos? Y nada más que quedó perdida ahí, si van a mantener el formato de esta conferencia o van a buscar dar la información más temprano. Iniciamos con el doctor Mario Reed, gerente médico de la Caja. Hola, Charon. Con respecto a la primera pregunta, la paciente evolucionó muy bien después de que le pusieron el plasma convaleciente. El plasma se le ha aplicado a 4 pacientes en el SEACO, pero aquí hay que resaltar que 4 pacientes no reflejan un dato estadístico duro, así se dice, creo, ¿verdad, doctor Salas? Un dato estadístico duro que venga a decirnos que esta es una terapia que va a funcionar en todos los pacientes. De estos 4 a los que se les ha puesto el plasma, tenemos 2 pacientes que han evolucionado muy bien, muy satisfactoriamente después de que se les pone, y otros 2 que todavía no se han recuperado al 100%. También aquí hay que tener en cuenta que los pacientes muchas veces tienen otras patologías, no solamente el COVID, y estas otras patologías también influyen sobre la evolución del paciente. Las fechas exactas de ingresos, si quiere yo se las paso después para no batear la pura verdad, porque no las tengo ahorita. Y con respecto a la pregunta del informe de las investigaciones, todos los documentos que nosotros tenemos a nivel institucional son documentos públicos. Si ustedes hacen la solicitud, con gusto les enviamos el resultado de la investigación de la Marcial Fallas, y si se hace la solicitud formal de la otra investigación del México, también será pública en el momento que la tengamos. Aquí hay que recalcar que una de los éxitos que ha tenido el manejo de esta pandemia es que la información tiene que ser 100% transparente, y en el momento que ocurran cosas buenas, decir las cosas buenas, en el momento que pasen cosas malas, decir las cosas malas y apechugarlo entre todos, porque tenemos que salir adelante de esto. Doctor Salas, señor ministro de Salud. Muy bien, con respecto a el asunto de cómo verificar las restricciones, pues en realidad el asunto de la cantidad de personal que existe en todo el país, pues obviamente cambia y va dependiendo también de la densidad poblacional, ¿verdad?, y la complejidad que haya. Y pues ahí está también la cantidad de policías que generalmente corresponde con la densidad poblacional, y también están los del Ministerio de Salud que van a ayudar en esta labor, además de que los que tengan eventualmente por parte de las municipalidades algún tipo de forma de colaborar en ese tipo de verificación, pues también está presente. Pues en realidad aquí también llamamos a la población, a que recordemos que estamos tratando de protegerlos también a ellos en esos distritos, o sea, que no sientan como que es un asunto en contra, ¿verdad?, de ellos y que los va a perjudicar. Más bien lo que queremos es que no se establezca transmisión comunitaria, que eso sí sería un asunto muy perjudicial. Entonces, desde ese punto de vista, sí llamamos a que la población, pues voluntariamente, entendiendo la gravedad de lo que puede representar una transmisión comunitaria, el montón de personas que pueden terminar en cuidados intensivos, que ellos también colaboren, o sea, que nos ayuden a que se cumplan las medidas de restricción. Y con respecto al formato, pues en realidad es algo que también se ha analizado. Yo creo que parte de lo que va a surgir de esta investigación y justamente determinar dónde están las vulnerabilidades, cuáles son el o la o los funcionarios que están prestándose para este tipo
tipo de conductas totalmente inapropiadas, pues eso nos va también a dar luz de que si eventualmente será mejor entonces cambiar el formato. Todo eso va a depender mucho de la investigación, pero creo que eso es algo que también está en análisis y puede ser que ocurra. Sí. Jessica Quesada, por favor, de CR Hoy, para concluir las consultas presenciales. No obstante, tenemos dos consultas que nos envían medios regionales para ser también abordadas en esta conferencia de prensa. Jessica, ¿a quién va dirigida su consulta? Gracias, buenas tardes. A don Daniel y a don Mario. Don Daniel, más allá de los casos, que efectivamente son muchos, es el pico más alto que hemos tenido, yo quiero preguntarle si todos ya ustedes identificaron el nexo, cuántas órdenes sanitarias de aislamiento preventivo se han emitido en derivado de estos casos, y cuál es ese llamado adicional que hay que hacer a la población. Ustedes insisten constantemente en el lavado de manos, en el uso de mascarillas ahora, pero ¿qué otro mensaje le pueden dar a la población? Porque efectivamente esta cifra hoy nos sorprende, pero ustedes han advertido que esta cifra va a seguir en aumento. Y en el caso de la zona norte, pues ahí es donde hay un foco específico de casos. Entonces, ¿cuál es el mensaje para la población en este momento? Porque la cifra puede aumentar muchísimo más, y si tienen el nexo de todos estos y cuántas órdenes sanitarias se han girado alrededor de estos casos. Don Mario, yo quisiera nada más precisarle sobre la investigación en el caso de la bebé prematura. Habían casos positivos por COVID en funcionarios de salud. Quiero saber si específicamente la investigación está centrada en ellos, porque incluso hablan de que hubo una reunión de personal de ese centro hospitalario en donde se pudo haber derivado el contagio y de ahí el contagio a la menor, y por qué no estaban quizá utilizando, si fue así, mascarillas o caretas, que es lo que ustedes han dispuesto para el resguardo de los pacientes. Gracias, Jessica. Doctor Salas, ministro de Salud, y de inmediato el doctor Ruiz para concluir la respuesta de CR Hoy. Sí, con respecto al mensaje a la población, ¿cómo decirlo? O sea, yo sé que yo me pongo aquí todos los días que lo hago, y casi que sí, trato de decir el mensaje de diferentes formas, pero es que es el mismo virus, es la misma pandemia. Y yo sé que tal vez alguien que no sintonizó la transmisión un día, puede ser que lo sintonice otro día. Y tal vez ese día yo dije, por favor, si va a un lugar público, no se toque la cara si no se ha lavado las manos. Y esa persona entendió que eso era muy grave, que con eso puede empezar hasta un brote, y lo aplica. Yo creo que aquí es un asunto de que cada persona introspecte, que entienda hacia adentro que estamos en ese momento histórico. Y yo sé que lo repito y lo digo otra vez, pero es que en la historia no hemos vivido algo como lo que estamos viviendo. Porque incluso con la influenza, con la pandemia de influenza, tuvimos una expectativa de que iba a ser mucho más fuerte, y aunque sí afectó, no lo fue. Y en esto todavía no hemos sentido las consecuencias a nivel sanitario, a nivel de las personas que empiecen a ir a las unidades de cuidados intensivos. Pero el riesgo está, es latente, es real. Y es lo que yo he dicho, no tenemos que tocar el fuego para sentir que nos quemamos. Y entonces aquí las reglas de oro siguen siendo las mismas, ¿no? O sea, si alguien está enfermo, no tiene que ir a trabajar, no tiene que ir a ningún lugar público a exponer a otras personas para que se enfermen. Si alguien está con resfrío, con gripe, espera que le pasen los síntomas para ya poder incorporarse otra vez en sus actividades diarias. Lo hemos dicho, las personas vulnerables, las personas más frágiles, los adultos mayores, tienen que tratar de evitar ir a lugares públicos, que les ayuden la familia. Sigue siendo vigente, ese es mi mensaje, el mensaje que sigue siendo básico, que sigue siendo elemental. El hecho de las burbujas sociales, y todavía hay gente que no lo comprende. Y hemos encontrado gente que hace fiestas, y, ¿verdad? Y agarran y están un montón de gente. Un día de eso nos dijo don Michael, llegaron en un lugar ahí y estaban como en una cochera grande, hay un montón de gente y salieron ahí corriendo. Digo, ¿para qué? O sea, no sé, es como, yo sé que la mayoría de la gente sí está entendiendo y está siguiendo el mensaje, pero hay todavía un sector de la población que... Por eso les digo, ¿para qué tocar el fuego para quemarse? ¿Para qué sentir que uno se está ahogando para pedir auxilio? O sea, estamos actuando de manera preventiva, de manera proactiva, para evitar que exista transmisión comunitaria, para evitar que familiares o personas cercanas o amigos cercanos vayan a fallecer por el COVID-19. Así que ese mensaje sigue estando súper vigente, el hecho de no saludarse con la mano, ¿verdad? No darnos besos. Yo sé que hay gente que en eso dice, ah, a mí si me tengo que enfermar, y hay gente...
tal vez no también en, esos, en, ese, en este país, pero yo he visto testimonios de gente que como que retaba el virus y decía, a mí qué me importa, si me tengo que enfermar y me tengo que ir a una unidad de cuidados intensivos, y al final se enfermaron, y la perspectiva después de que salieron de esa unidad de cuidados intensivos fue completamente diferente. Ellos dicen, de verdad que esto es serio, esto no es un virus tan sencillo, ¿verdad? Y en algunas personas lamentablemente sí se va a complicar y va a llevar a la muerte en algunas de ellas. Y yo sé que la gente dice, no, es que esto mejor dejar que, no importa, que, o sea, vean que sí se pueden morir cientos de personas en nuestro país en poco tiempo, ¿verdad? Y eso es real, o sea, esa amenaza todavía está. Y así que eso nos llama a comportarnos de una manera diferente, a entender de una manera diferente, a seguir en esta forma pues adaptada de vivir en medio de una amenaza biológica, que no es que la podemos detener, no le podemos decir váyase, no le podemos decir al virus ya, o sea, aquí en Costa Rica, deje a Costa Rica absolutamente, siga en otras partes del mundo, no podemos hacerlo. Así que en realidad ese es el mensaje. Con respecto al asunto de las órdenes sanitarias, estamos recabando, son pues bastantes datos, ¿verdad? Son 52, pero ese dato siempre lo tenemos generalmente cerca del corte de la conferencia. Ahorita no lo tengo a mano, pero se espera que sí se ha visto que muchos son relacionados con clusters, entonces posiblemente exista una importante cantidad que ya tenía orden sanitaria. Doctor Mario Ruiz, para finalizar la consulta de la colega Jessica Quesada de CROI. Gracias. Con respecto a la pregunta del nexo epidemiológico en el Hospital de Liberia, cuando comenzamos con esta situación de la pandemia y el primer caso, o el caso C2 se presentó en el Hospital de Alajuela, creo que es parte de la naturaleza humana buscar un responsable de los contagios. Yo les puedo asegurar que ningún personal de salud, ni ningún personal de la fuerza pública, ningún personal del ministerio o ninguna persona que esté en la primera línea de batalla va a enfermarse al propio o enfermar otras personas al propio. Esto es una enfermedad muy virulenta, es una enfermedad que presenta efectos graves en personas que tienen factores de riesgo, y el personal de salud de primera línea, y aquí llámese todo el personal que ha trabajado en esta pandemia, en realidad son gente que se está exponiendo y están trabajando día a día dando lo mejor de sí. Hemos establecido protocolos de atención, hemos conseguido equipo de protección personal, hemos comprado todo lo que se ha podido, hemos recibido donaciones de China, de Corea, de Estados Unidos, y nos hemos ido preparando poco a poco. Ahorita lo que estamos viviendo es un repunte de los casos, y es parte de la naturaleza humana probablemente buscar un responsable de eso. El responsable es el virus, es un virus que está ahí, que tenemos que enfrentar todos como sociedad, hacer lo mejor cada uno como individuo, porque si yo hago lo que me toca y estoy seguro de que las personas hacen lo que les toca, vamos a salir bien. Cuidar a las personas de riesgo, a los adultos mayores, a los hipertensos, a los cardiópatas, a personas con antecedentes de cáncer, y con cuidarlos me refiero a que los tenemos que cuidar entre todos, tratar de que esa seguridad ciudadana se transmita a todos los aspectos. Era mi respuesta. No, es una investigación de un nexo epidemiológico. Cuando hay un nexo epidemiológico, por ejemplo, si en estos momentos alguien de aquí diera positivo, tendríamos que hacer una entrevista a todas las personas que estuvieron acá, periodistas, gente de la caja, gente del ministerio, gente de la comisión. Entonces hace una investigación a todo el nexo epidemiológico. Eso incluye inclusive a las personas que trabajan en la casa de las personas que son positivas, a familiares de esas personas. Aquí lo importante es que el personal de salud, cuando está dando este tipo de atención, utiliza el equipo de protección personal necesario, y sobre todo en las salas de atención neonatal, son salas específicas donde los cuidados son todavía más altos que una sala de atención común de pediatría, donde para entrar inclusive a la sala hay que usar ropa especial. Tenemos dos consultas de medios regionales acreditados para el doctor Salas para finalizar esta conferencia. Si gusta, doctor, toma su lugar en el podio. La primera consulta del medio regional de Alan Jara, de la zona norte, es la siguiente. Doctor, ¿cree usted que con estas medidas especiales tan focalizadas y no tan ampliadas será suficiente para contener el virus? Y también agrega,
El nivel de alerta con respecto a Nicaragua ha subido tras las declaraciones de Ciro Ugarte, autoridad de la OPS, quien ha indicado que es urgente que este país tome medidas inmediatas para contener el COVID-19. Ya se estableció un centro de aislamiento en la zona norte para migrantes que presenten síntomas. Sí, yo primero quería hacer una aclaración o una diferenciación entre lo que es transmisión por clusters o por conglomerados de personas y transmisión comunitaria. La transmisión por clusters o conglomerados son grupos que generalmente están relacionados entre sí, sea por un asunto familiar o por un asunto laboral generalmente, y que se logra confinar ese cluster, no logra... O sea, tenemos un nexo, tenemos un origen, tenemos relación entre ellos y se logra eventualmente confinar. Cuando existe transmisión comunitaria es cuando empiezan a aparecer casos que no están relacionados entre sí, que no tienen ningún nexo y empiezan a aparecer de forma espontánea, casi se puede decir de forma simultánea y espontánea. Entonces, en realidad esa es la diferencia. Ya un asunto de transmisión comunitaria pues nos dice que hay una exposición por doquiera, ¿verdad? Y que sabemos que en este momento hemos dicho tenemos que pensar como si estuviéramos en transmisión comunitaria para no llegar a ella. Y por eso es que hemos dicho protejámonos, seamos precavidos, seamos consecuentes con la pandemia en el sentido de nuestras actitudes y comportamientos a nivel social. Claro, la pregunta de don Alan Jara, que si considero que si las medidas están focalizadas van a surtir efecto, pues si las estamos anunciando es porque consideramos que sí. Obviamente esto va eventualmente en un análisis continuo. Si vemos que hay necesidad de rápidamente avanzar hacia otros distritos o localidades, pues lo haremos también para tomar el confinamiento. Y si vemos ya que un asunto del riesgo empieza a incrementar a nivel nacional, pues lamentablemente tendremos que tomar también las medidas a nivel nacional. El nivel de alerta con respecto a Nicaragua, pues ya sabemos, hay una transmisión comunitaria importante. Y yo creo que ya pues se le ha hecho saber al gobierno de diferentes formas por diferentes entidades internacionales, ¿verdad? Y del asunto, ¿verdad? Que se tomen acciones. Lo que pasa es que recuerden lo que yo les he dicho, cuando el virus ya empieza a cobrar fuerza y hay transmisión comunitaria, eso no se detiene fácilmente. O sea, por más que en este momento el gobierno del país hermano tome medidas al respecto, no va a frenar la transmisión tan fácilmente. Eso va a durar bastante tiempo. Así que pues en este momento no es que tampoco porque se tomen acciones va a haber ya una disminución rápida de la transmisión comunitaria. Y con respecto a las posibilidades de aislamiento en zona norte, pues en realidad eso sigue todavía en análisis. Hay un grupo que está trabajando con la Comisión de Emergencias, con la policía, con los oficiales de migración, con también las municipalidades, ¿verdad? Y los comités a nivel local de emergencias, y que han estado trabajando incluso con la eventualidad de algún apoyo que podamos lograr, ¿verdad? No solamente interno, para lograr tener ya todo esto bien definido. Hemos tenido ya posibilidades justamente y ya tenemos alternativas de aislamiento en ese momento, pues obviamente todo se va acomodando y ampliando de acuerdo a la necesidad del momento epidemiológico. En este momento ya estamos detectando que esto pues es una necesidad y estamos moviéndonos en esa ruta. Doctor Salas, perdón, la última consulta por parte del medio regional Acontecer Herediano nos consulta. Con la subida masiva de casos el día de hoy, ¿ustedes plantean o podrían pedir de forma obligatoria el uso de mascarillas o caretas en espacios públicos, autobuses, entre otros? Sí, recuerden que las medidas más importantes y las que han demostrado una mayor efectividad para la prevención en la transmisión son las que acabo de mencionar, las reglas de oro. El asunto de las mascarillas o el uso de las caretas, claro que es recomendable y sí tiene una función importante, pero sobre todo en escenarios más específicos cuando haya un compartir un poco más cercano, como lo es, por ejemplo, lo hemos recomendado para los autobuses o para lugares públicos en donde se efectúa una reunión que dure más de 15 minutos. Siempre, pues hemos dicho, la ventilación, por ejemplo, del lugar sigue siendo muy importante, pero también lo hemos dicho incluso para personas que atienden al público por el contacto un poco más cercano, pero sabemos que en el momento que no hay transmisión comunitaria, en realidad el riesgo mayor se puede controlar a través de los comportamientos de higiene y de distanciamiento físico entre burbujas sociales de 1.8 metros y que sepamos que en un lugar público si tocamos un objeto, el hecho de no tocarnos la cara, si no nos hemos lavado las manos, sigue siendo tal vez la medida más importante. Obviamente si vemos que alguien está estornudando, tosiendo, insistimos, si alguien está ya con síntomas, no debe salir de la casa. Y
si tiene que toser o estornudar, que se tape con la cara interna del antebrazo, de tal forma que haga un sello y que las gotitas no salgan para que no exponga a las demás personas. El hecho de no gritar en público, de no elevar la voz, se hace también importante, sobre todo cuando estamos cerca, por ejemplo, de una persona en un banco, o bien la misma persona en el banco, que ya hemos dicho de todos modos que hay una recomendación muy explícita de usar el cubrebocas o la careta. Muchísimas gracias al doctor Salas, al doctor Ruiz y a don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Muchas gracias a usted por informarse. Mañana tenemos también la conferencia para dar las medidas y conocer los casos del COVID-19 y cómo enfrenta el gobierno de la República esta emergencia a las 12:45. Muy buenas tardes.